FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo CIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aun en tiempos de crisis. Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. Muchísimas gracias. En primer lugar, daros las buenas tardes a todos, unido a mi agradecimiento como alcalde de Antequera, al presidente de la Diputación Provincial de Málaga por su elección y a toda su corporación provincial por haber elegido a esta ciudad, a esta tierra, 100% malagueña. Mi agradecimiento a todos los presentes, al delegado del Gobierno en Andalucía, al delegado del Gobierno en Málaga, a la Corporación, como digo, Provincial, a la Corporación Municipal de Antequera, a todos los alcaldes, representado en este caso por el alcalde de nuestra capital, mi buen amigo don Francisco de la Torre, al querido subdelegado del Gobierno, al rector de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, a la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y a todos y cada uno de los que estáis aquí, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, antequeranos, malagueños, pero sin lugar a dudas, mi agradecimiento y mi felicitación a los cuatro, a las cuatro personas e instituciones que han sido y van a ser homenajeadas. Al cuarto tercio, Alejandro Farnesio, de la Legión Española, al director de la Vuelta Ciclista a España, al decano de las Facultades Económicas y a nuestro amigo Paco, a nuestro super Paco. Gracias de corazón por acudir a Antequera, por honrarnos con vuestra presencia, por honrarnos en este acto que hace y enaltece todavía más a esta ciudad. A esta ciudad que es una tierra enormemente malagueña, enormemente andaluza y enormemente española, que ha sido cuna de cultura y con nuestra contribución ha hecho que Málaga tenga más variedad y más posibilidades, tanto en lo social como en lo económico, como en lo cultural y lo patrimonial. Nada sería de Antequera sin Málaga, presidente, nada, y tú lo sabes muy bien. Por eso has apostado desde el primer momento por esta ciudad. Has apostado por poner cada vez más importancia en todo lo que tiene que ver con ella, en impulsar esta tierra que es rica, esta tierra que es amplia, esta tierra que sobre todo es agradecida, que es la tierra más malagueña de hoy, Antequera. Y no quiero terminar mi intervención sin volver a dar las gracias, pero quiero tener un recordatorio de quien hizo a esta tierra todavía más grande, de quien hizo a esta tierra con su pluma y su palabra ser ejemplo de arte y literatura. Sola y eterna, tierra de arados, de sementeras y de olivar, mil veces regada con sudores de hombres, con cuidados, con maldiciones, con desesperaciones de hombres, hermosura diaria, espejo y descanso nuestro. Nunca cansas, siempre lista, inscrita una y otra vez por hierros y por huellas, volcadas por rejas al sol y a la lluvia, a todo tempero, siempre con la dádiva conforme al trabajo, medida a nuestros huesos. ¡Ay de los que te olvidaren, de los que en su piel y sus ojos pierdan tu recuerdo, de los que no se refresquen contigo, de los que te pierdan de alma, tierra eterna! Las cosas del campo. José Antonio Muñoz Rojas, Antequera. Muchas gracias.